siendo las 7:43 del día 11 de julio del año 2020, compañeros. Iniciamos con el tema que vamos a desarrollar en este momento en la sesión. En primer lugar sería el tema de la conciliación, para posteriormente concluir con el tema referente a la justicia restaurativa. ¿Sale? Esos son los puntos que nosotros vamos a revisar a continuación, compañeros. Bien, así que vamos a empezar con nuestra asignatura. Ok. Muy bien, compañeros. Ahí les va. Bien, vamos a empezar con un pequeñísimo video, compañeros, que quiero que verifiquemos, analicemos esta primera parte de la conciliación, ¿sale? En particular, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes de la conciliación como medio alterno de solución de controversia. Si bien es cierto, ya hemos analizado algunas características muy en particular de la conciliación, ahora vamos a entrar un poquito al fondo para concluir los elementos que van a integrar nuestra conciliación. Empezamos entonces. Mira, déjame ver a mi hijo. No vengo a ver a ti, bruja. No vas a verlo porque ahora eres una mala influencia para él. No, oye, déjame. Hijo, oye. Si estás así es por tu culpa. No, yo a esa mujer le meto juicio. Ay, hijo. En un juicio pierden hasta los que ganan. Concilia. No, mamá, no. Mira, aunque sea caro, costoso y estresante, yo le meto juicio. Ay, hijo. Hay centros de conciliación gratuitos. Y el proceso es muy rápido. Mira, te voy a contar lo que le pasó a don Francisco. Ay, tenía un dinerito. Al inicio se dieron las reglas del procedimiento, así que le rogamos a los dos no levantar la voz. Lo que queremos es una solución satisfactoria para ambos. Parecería que le va a dar la razón a él. Porque la tengo. Te debo, es cierto, pero no la cantidad que tú dices. Dígame, ¿cuál era la relación que tenían ambos antes de este conflicto? Amigos. Pero ahora ya no. Claro. 15 días remodelando su casa, mayólicas, electricidad, y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. Y ahora al finalizar el trabajo quieres que te pague más del doble. Don Francisco, ¿tiene todas las boletas y los totales de lo que ha gastado usted? Claro, acá los tengo, acá traje todo. Ahí están las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. ¿Pero por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Viendo esos totales, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que no me imaginé que fuera tanto. Bueno, pues, pero necesito un tiempo para pagar. Imagínate, en un juicio no cobraba nunca. Todo lo que se hubiera gastado en tiempo y dinero. ¿Y qué pasa si María no quiere conciliar? Hijito, va a querer, vas a ver, va a querer. Oye, te conté lo que le pasó a la Rosita cuando la quisieron desarmar. Señor conciliador, me reafirmo en lo dicho. ¡Quiero mi casa! Calma, señor Quirós. Dígame, ¿a usted le consta que la señorita no está haciendo un adecuado mantenimiento de su casa? ¡Pero no me deje entrar! ¡Es mi casa! Cierto, es su casa. Pero usted, al firmar el contrato de arriendo, se dio ese derecho. ¿Qué dice la señorita? Hablamos de quedarme 2 años y que después del primer año habría un aumento, pero no del 100%. Eso yo no lo puedo pagar. Y ahora el señor me dice, o me pagas o te vas. Y eso no es justo. ¿Lo escucho? Si no puede pagar, que se vaya. Dígame una cosa, si usted fuera el desalojado, ¿cuánto tiempo necesitaría para marcharse? Historia de siempre. Señor, mi mamita está muy delicada. El desalojo la podría matar. Señor, por favor. ¿Y ganó o no? Ambos ganaron.
con decirte que le pidieron que se quedara un año más. Pero cuando su madre murió, ¿ella se mudó? Mamá, ¿tú crees que María y yo conciliamos? Estoy segura. De conciliación tiene valor similar a una sentencia judicial. Aprovecha esta herramienta que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Con la conciliación todos ganamos. Perú, progreso para todos. Ok, muy bien. Abogada Viridiana, platíqueme un poco qué percibió respecto a estas controversias que se ventilaron. Bueno, para empezar considero que la conciliación sí es, como lo dice al final, ¿no? Un medio para el ahorro, pero también el ahorro emocional de las personas, ¿no? Puesto que la pelea es desgaste. Las dos partes pues exponen, ¿no? Lo que desean, ¿no? Entonces, pues al final ceder, ¿no? Y como se dice, porque a veces en un juicio, pues el chiste es ganar, ¿no? O la meta más bien es ganar, sin importar los intereses de la otra persona. Y lo que percibo en el video es esto, ¿no? Los intereses de ambas partes, a pesar de que en un juicio considero que los intereses de partes sí se ponen en la mesa, pero al final de todo solamente se busca un ganador. Y aquí pues las dos partes ganan, ¿no? Y al final de todo, pues no hay tanto desgaste emocional, considero, y bueno, y el ahorro de dinero, como lo mencionaba. Ok. ¿Qué piensa en particular usted, abogada, del caso del contrato de arrendamiento? En particular, ¿cómo vio las partes involucradas? Bueno, ayer usted lo mencionaba, o bueno, en la clase mencionábamos que a veces bueno, emocionalmente ella expresó emocionalmente la situación en la cual se encontraba. Entonces, bueno, es que yo siento que, o sea, estuvo bien porque al final los dos ganaron, pero usted lo mencionaba ayer, ¿no? Que emocionalmente, pues también debes de ser fuerte, ¿no? Que no debes como debilitar. En este caso siento que se debilitó porque, pues, mencionó el problema que tenía. Okay. No, y hasta cierto punto somos humanos, entendemos la naturaleza, no nos corre pues a tole por las venas, no, al contrario, tenemos sangre y nos vincula el aspecto emocional, ¿verdad? Es una parte que nos puede causar una afectación. Considero que a veces expresar el aspecto emocional en un conflicto, pues es importante, ¿no? Es importante que en este caso la arrendataria pues tenía una situación personal delicada y el arrendador como que le tocó el corazón, lo entendió y de alguna manera llegó a un acuerdo que satisfació los intereses de las partes, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Emanuel, ¿qué me puedes platicar del asunto de los dos amigos en particular? ¿Cómo los vio usted? Estos amigos que tenían este conflicto derivado de... Es un contrato de prestación de servicios, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué me puede mencionar, en particular? ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Ok, licenciado. Mira, en particular considero que cuando las partes están conscientes de que, digamos en este caso, persona que es servicio como electricista, tuvo un gasto excesivo más allá de un presupuesto, la contraparte estuvo en la disposición de escucharlo. Eso fue para mí lo importante, cuando hay una comunicación. En el aspecto de que si la persona se hubiera estado a decir, es que antes de hacer el gasto me hubieras dicho, no se hubiera llegado a ninguna alternativa. Okay.
O sea, pero al final de cuentas creo que el aspecto de que fue razonable la parte cuando verificó las notas y dijo, no, pues efectivamente, sí gastaste, pero me lo hubieras avisado, ¿no? Sí, pero digo, al fin y al cabo, la persona tenía con qué comprobar que no fue nada más un incremento porque así lo quiso, sino que está justificado. Okay. Entonces, como le digo, la otra parte tuvo la comunicación para decir, ok, estoy de acuerdo, acepto que gastaste de más en materiales, y es por eso que se llega a algún acuerdo. Ok, muy bien. ¿Y considera que fue lo ideal llegar a un acuerdo conciliatorio? Pues sí, como lo dijo esta Viri hace rato, ¿no? El llegar a un juicio gastante. Pues usted lo dijo en las primeras, llegar a algún acuerdo para conciliar, para unas, un medio de solución. No voy a ganar el 100%, pero a la 70, 80. Y con eso se va con que si no sería juicio con desgaste penal como económico, lo que pudo haber ganado, pues los gastos, costas del abogado, a lo mejor. Okay, pues entonces, sí, ¿no? Considero que llegar a algún acuerdo va a ser satisfactorio. Ok, muy bien. A veces, como mencionamos, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y Paulette, una pregunta respecto al caso referente al matrimonio que veíamos que tenía allí un conflicto y que la señora no le dejaba ver la niña a su papá. Sí, estuvo muy bien, compañero. Sí, lo escuchamos. Compañero, compañerita, ¿qué consideras, Paulette, ¿me escuchas? ¿Cómo ves tú esta cuestión sobre el asunto familiar en particular? Bueno. Ok, bueno. Ahorita regresamos con estos puntos. Bueno, ¿me escuchan? Ok, yo la escucho, compañerita. Ahora sí, platícanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, en esta situación, uno de los principales problemas que nos había comentado con anterioridad es que no simplemente es el conflicto de intereses, principalmente es el desgaste emocional por cada una de las partes, y en este caso yo creo que se olvidan de lo principal, evidentemente por el desconocimiento de la ley, pero también no exime su cumplimiento en caso de no tener las nociones jurídicas previas. Se están olvidando de lo que es el menor de edad, en este caso la hija. Uh-huh. Y pues como ya lo habíamos comentado también, de que si no se trata de llegar a un acuerdo, pues no se puede proceder. Siempre yo creo que tenemos que tener un poquito de madurez, independientemente de la otra persona tenga o no la razón, para poder llegar a la conciliación, ya que pues sí, he visto matrimonios que ni siquiera ninguna de las dos partes cede, y pues no se prestan como para tener un acuerdo. Entonces, principalmente desde mi punto de vista, yo creo que por egoísmo, hasta cierto punto, la mamá reaccionó de esa forma. Entonces, pues aquí sí tendrá que platicar un poquito con lo que es con ambos padres de la niña para hacerlos entrar en razón y decirle las consecuencias. Porque yo, por ejemplo, yo podría decir, bueno, no te dejo ver a la niña. No nada más es decirlo. Conlleva muchas situaciones como es, en este caso, por ejemplo, la disolución del vínculo matrimonial, la firma de un convenio en el cual se estipulan el régimen de visitas y acatarnos a todos los reglamentos que nos indica la ley, como que no estropeemos sus actividades escolares, extracurriculares y cuestiones así. Entonces, desde mi punto de vista, tanto uno como abogado también es mucho desgaste cuando sucede una situación así, y lo único que nos queda hacer es hablarles con la realidad, las consecuencias y los beneficios que trae cada una de las situaciones si se llega a la conciliación. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Las relaciones de familia llegan a tener una afectación emocional, una carga muy fuerte. Entonces, a veces es muy importante que las partes, pues, se involucren en ese sentido y entiendan que lo mejor para ese tipo de conflictos, pues, es llegar a los acuerdos, ¿no? Porque aquí, en particular, afectamos a terceras personas,
afectamos su desarrollo, afectamos su aspecto integral como seres humanos, porque muchas veces esos temas de alienación parental pues llegan a generar conflictos que inclusive con la adultez pues no se subsanan del todo, ¿verdad, abogados? Muy bien. Ok, compañeros, pues bien. Los que se fueron incorporando, ahorita les compartimos un pequeño video que en la grabación ustedes van a verificar sobre algunos casos en particular sobre la conciliación, y sus compañeritos hicieron una intervención respecto al punto de vista que en particular cada uno tenía sobre este tema. Compañeros, bueno, ya nosotros hemos visto a grosso modo el tema de la conciliación. Ya he platicado en algunos puntos con ustedes, pero ahora quiero detenerme a hacer un poquito, un análisis un poquito más de fondo de en qué consiste esta figura de la conciliación antes que entremos al tema de la justicia restaurativa. Bien, entendamos esta figura que es una trilogía procesal. Muy bien, tenemos por una parte la intervención de los intervinientes. Aquí están los sujetos involucrados. Y por otra parte tenemos a un tercero. Aquí está el sujeto. Este tercero funge como un intermediario y además de propiciar la comunicación entre los sujetos, va a presentar acuerdos, va a ayudar a que construyan esta solución de conflicto y resuelvan su controversia, la litis que se está planteando. En este sentido, podríamos decir que este medio alterno es autocompositivo porque las partes van a llegar a un acuerdo que se va a cumplir por el principio de voluntariedad, porque el acuerdo que se presenta no obliga a las partes. ¿Se entiende, abogados? Bien, nosotros ya hemos hecho referencia a lo largo de varias sesiones de en qué consiste en particular la conciliación. Por eso es muy importante que verifiquemos la figura del conciliador y cuál va a ser su intervención en la celebración de estos medios alternos de solución de controversia. ¿Sale? Muy bien. Empezamos con lo siguiente. Ok. Es un líder propuesto por una organización cívica comunitaria, por una institución, en razón a sus capacidades y a sus cualidades para participar en la solución de conflictos particulares y comunitarios. Abogados, díganme ustedes, ¿qué herramienta creen que se necesite en este profesional? ¿Qué actitud, qué característica debe tener este líder, esta persona, este facilitador que va a intervenir? ¿Qué se requiere, compañeros? Tiene que tener una empatía, ¿no? Empatías, debe ser empático, ¿verdad? Bien decía también la abogada Viridiana, debe ser una persona amable, ¿verdad? ¿Qué más se requeriría, abogados? ¿Qué más tenemos? Que sea una persona neutra. Una persona neutral, ¿verdad? Una persona que de alguna manera, pues, lo que logre es que estas partes lleguen a un acuerdo de mutuo propio sin que afecte la autonomía que ellos deben de tener. El tercero, dentro de esa autonomía, va a propiciar una solución que debe beneficiar tanto a la parte que solicita el medio alterno de solución de controversias como la parte que es invitada a la celebración de este mecanismo alterno de solución de controversia. Recuerden ustedes que la intervención de este tercero se va a limitar a presentar propuestas de solución. Quien decide si las toma o no son las propias partes involucradas. ¿Sale? Muy bien. Ok. Siguiente punto, compañeros. Verificamos el punto. ¿Qué dice? El conciliador no decide la solución del problema, solo propone alternativas. En ningún momento puede coaccionar a las partes para obligarlas a que tomen una decisión. Usted lo señaló, Emanuel. Actúa de manera independiente y neutral en este conflicto.
motiva a las partes para que ellas mismas busquen en esa igualdad beneficios mutuos. ¿De qué depende esto? De la buena comunicación que generen. ¿De qué depende esto? De la confianza que tenga este facilitador, ¿sí? Porque esos son los acuerdos, esas son las propuestas que esta persona va a presentar en este caso en particular. ¿Vamos bien, abogados? Ok. Muy bien. Rápidamente, ¿para qué sirve la conciliación? Esa es la pregunta que nos debemos formular. ¿Para qué sirve? Vamos a plantear algunos puntitos en particular. Primero, acudimos a la conciliación y evitamos procesos largos, engorrosos, costosos, que dañan la imagen de las partes, que dañan su confianza, y queremos reconstruir nosotros buenas relaciones, ¿sí? ¿Qué diferencia ven ustedes en que tengamos que seguir toda esta serie de actuaciones procesales para que al final tengamos una sentencia y después no la podamos ejecutar y por lo tanto no resolvemos la litis? Y nos llevamos mucho tiempo para pasar de este punto a este. Y nunca ejecutamos, y nunca cobramos, y nunca garantizamos la solución de la controversia. A diferencia de que estas partes se sienten una tarde, dialoguen y de mutuo propio, ambos decidan encontrar una solución a la litis. Si no lo pueden hacer entre ellos, pues bueno, acuden a un centro de mediación y el facilitador les ayudará a encontrar una propuesta de solución a su controversia. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Pero esto es lo que nos cuesta trabajo a nosotros, compañeros. Esto es para lo que nos educaron. Este procedimiento largo, engorroso, con todas las fases que tenemos que agotar. Esto es la base de una carrera de licenciado en Derecho. Conocer el proceso. Conocer las fases. Entablar la demanda. Seguir un juicio hasta llegar a la solución de la controversia. Por eso vamos a hablar hoy de la justicia restaurativa. Es un tema que sale un poco de los estándares que tenemos nosotros sobre cómo resolver un conflicto. Pero bueno, en particular, estos son los puntos que yo quiero revisar con ustedes, abogados. Rápidamente vemos lo siguiente. ¿Qué es una audiencia de conciliación? No me estoy enfocando, compañeros, al tema penal. Estoy saliéndome un poco del tema penal para hablar de los medios alternos en otras áreas. Ahí le va. Muy bien. La audiencia de conciliación, las partes son invitadas. Vean hasta el lenguaje que cambia, compañeros. ¿Qué pasa aquí? Son invitadas. Díganme ustedes qué pasa en el proceso jurisdiccional, compañeros. Denme ustedes su opinión. ¿Son invitadas en el proceso jurisdiccional? No, son notificadas. Son notificadas. Es una obligación tener que ir. Y es emplazada a juicio. A ver, abogada, le pregunto a usted. Aquí está. Yo la emplazo a juicio. Le corro traslado. ¿Qué pasa si usted decide no acudir? Y dicen, pues no voy. Lo toman por rebeldía. Van a notificarme. Okay. Te vuelve a llegar un nuevo citatorio. Y si decido no ir, digo, no me importa, no voy a ir, no quiero llegar, no quiero irme a juicio. Ah, pero dependiendo qué número de citatorio sea, hay una repercusión. Exactamente. Ok. En materia civil, al final de cuentas, no me pueden obligar a acudir. Lo que ocurriría es que me estoy allanando. Y estoy hasta cierto punto, pues aceptando las pretensiones. Aceptando los hechos. Ajá. ¿Vale? En materia penal, como dice la compañera, inclusive me girarían incluso una orden de aprehensión para que comparezca, para que se me formule imputación. ¿Se entiende, compañeros? Pero en este caso en particular,
hay una consecuencia no acudir. Abogados, ¿cuál es la consecuencia de que nosotros no acudamos a un medio alterno de solución de controversia? Ahí le va. ¿Me la puede repetir, por favor? A ver, la consecuencia, Eva. Dejen cierre el microfonitos para que ahorita participen. Ahí va. A. Quiere celebrar un medio alterno de solución de controversia. Acude a un centro de mediación y se realiza una invitación a B. ¿Sale? Y B dice, no me interesa. ¿Podemos de alguna manera vincular o hacer que B tenga que comparecer a la celebración de este medio alterno? ¿O qué ocurriría, abogados? Si una de las partes no quiere tener un medio alterno de solución de la controversia, pues se pasa a lo que es el juicio. Ok, en este caso en particular, hablamos del principio de voluntariedad. ¿Sale? Las partes se someten a su voluntad. Y si decide no acudir, pues no hay ninguna consecuencia, ¿verdad? Como si ocurriría en el proceso jurisdiccional. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, abogados. Ok. Ahí va. Vámonos por partes. Ok. En el transcurso de esta audiencia, el conciliador va a platicar en qué consiste este medio alterno de solución de controversias, los efectos del acuerdo a que lleguen y de alguna manera va a establecer las reglas que garanticen el adecuado desarrollo de las partes en este mecanismo y va a lograr que las partes lleguen a un entendimiento que los beneficie a ambos. ¿Cuál es el mejor lugar o cuál sería el espacio idóneo para que las partes lleguen a un acuerdo, compañeros? Porque de eso depende mucho los centros de mediación. Por ejemplo, un juzgado, un ministerio público, ¿es un lugar idóneo para que las partes tengan la confianza de llegar a acuerdos, de celebrar algún convenio en estos lugares? No. No, no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se necesita privacidad? Se requiere privacidad. ¿Qué más se necesita? Tranquilidad. Un ambiente que nos dé esa tranquilidad. Un ambiente, ¿no?, sano. Que nos dé esa confianza. Por principio de cuenta, nos sentamos en un lugar en la cual existe una igualdad de posiciones, ¿eh? Normalmente nos vamos a sentar en una mesa. Aquí tenemos a los intervinientes. Aquí está. Los intervinientes. Y aquí tenemos al facilitador. ¿Qué ventaja tiene que nos sentemos así, compañeros? ¿Por qué cambia la modalidad a que yo te atienda detrás de un escritorio? ¿Por qué? ¿Qué representa esta forma de sentarnos? ¿Qué representa esta forma de tener el mismo estatus, de tener las mismas consideraciones? Nadie es más que otro, ¿eh? Una igualdad. Incluso una igualdad. El facilitador se encuentra en esa posición, ¿eh? Nivel. ¿Sí? No, sí. No busca en ningún momento. El hecho de que todo es un nivel, da la confianza o la para poder lograr. Sí, o sea, es un espacio idóneo. Estamos como en una sala, estamos en un lugar donde inclusive podemos tener un poquito de café, galletitas, un ambiente idóneo para el diálogo. Si tenemos conflictos con la familia, a veces el lugar más idóneo es ir a un restaurancito y ahí platicar, ¿verdad? Cuando celebramos un negocio, pues no creo que el lugar idóneo para hacer el negocio sea, pues, un lugar donde haya mucha concurrencia de gente o pues de alguna manera no nos sintamos cómodos en ese espacio.
cuando hacemos un acuerdo, cuando hacemos una negociación, pues buscamos un ambiente en el cual nosotros nos sintamos cómodos y, como dice Emanuel, requerimos esa confianza que debemos tener las partes para que con esta fuerza vinculante nosotros resolvamos la controversia en igualdad de condiciones, tanto de los intervinientes como del propio facilitador. ¿Se entiende, abogados? Muy bien. Ahí va. Hay que recordar los siguientes puntos en particular. A la audiencia se puede acudir solo o con el abogado, pero el abogado no va a intervenir. El abogado solamente nos va a asesorar en el caso que nosotros tengamos dudas de cómo se tramita esta conciliación o si tengo dudas respecto al acuerdo. El abogado no interviene, solamente asesora. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué más decimos? Asista con un ánimo de reconciliación. Compañeros, la honestidad, la voluntad de resolver la controversia. Si yo voy cerrado, si yo voy con la intención de no escuchar, no vale la pena estar aquí, compañeros. No vale la pena que ustedes busquen la conciliación como medio de solución de sus controversias. Ayudemos a nuestros clientes a abrirse, a conciliar, a escuchar. Porque créanme que nosotros a veces propiciamos que el cliente se cierre, que el cliente no escuche, que el cliente no nos dé una propuesta para solucionar. Hace 2 años aproximadamente, un asunto en Aguascalientes, un juicio de divorcio incausado, pero el problema realmente complicado era el tema del régimen de guardia de visitas y la guarda y custodia del menor, así como los alimentos. Más de 3 años, un expediente como de más de 3,000 hojas. ¿Y saben cuál era el problema, compañeros? La bendita comunicación. Nada más. Los abogados recomendaban que no se platicara entre las otras partes. Los abogados recomendaran que no hubiese ningún contacto. ¿Saben cómo cobraban estos despachos de abogados? Por iguala. ¿Por hora? Por iguala. ¿Y esta iguala sabe qué representa, abogado? Que usted tiene un ingreso mensual de ese expediente. Y no era menor, ¿eh? Era una familia, pues más o menos de clase media, un poquito alta. 10,000 pesos cada despacho cobraba a sus clientes. Ya llevaban 3 años. Era una renta fantástica para cualquier abogado tener una iguala así. Fantástico, compañeros. Vale mucho la pena. Una pregunta. Sí. En estos casos donde es obvio que el interés del asesor jurídico o del abogado no es solucionar el caso, sino estar cobrando a la iguala, el cliente puede literalmente volver a mandar a estos despachos. Pues yo le diría que hasta cierto punto no, y le voy a decir por qué. Porque este cliente actuó por mutuo propio. Si usted quiere, bajo la influencia de sus abogados, pero él tomó la decisión, de alguna manera, de aletargar este proceso. O sea, difícilmente va a usted proceder en contra de su abogado si el abogado, pues, quiso llevar esa estrategia. A final de cuentas, lo negoció. Déjeme decirle que para un cliente puede ser hasta cierto punto, pues, inclusive, podríamos decir que hasta cierto punto le llegas a dar facilidades que tú le cobres así una cantidad determinada por mes. Llega a ser un poco más fácil para ellos a que de pronto le arrojes que le vas a cobrar 100,000 pesos. A veces sí llegan a acceder más que te paguen por iguala,
Y bueno, las igualas genera que el abogado, mientras más tiempo dure un caso, pues más vas a cobrar. Por eso no tienen la intención de conciliar o de llegar a un acuerdo, porque es un sustento que tú vas a tener. Yo me acuerdo que fui un domingo en la mañana a Aguascalientes, y en esa tarde nos sentamos como 4 horas entre la señora y el señor, e hicimos un convenio, y el día lunes lo ratificamos, compañeros. En 2 días resolvimos una controversia que llevaba 3 años. 3 años de litigio, compañeros. No deja contentos a las partes. Se perdieron 3 años de poder convivir bien con el menor. Se perdieron 3 años en la cual le hubieran dado mucho afecto, le hubieran dado muchas herramientas para su desarrollo a este menor de edad. Pero se desgastó tanto en el coraje, se desgasta tanto en estar discutiendo, no llegar a acuerdos, que lamentablemente, compañeros, a veces los seres humanos somos muy complejos para generar comunicación efectiva. Somos tan complejos que no escuchamos. Somos tan complejos que a veces queremos que nuestra verdad sea la única. Somos egoístas, compañeros. Esa es una realidad. Y un punto es, hay que aprender a perdonar, compañeros. Nos duela, aunque sea un problema muy complejo, compañeros, hay que aprender a perdonar. Como abogados, ustedes no pueden justificar en ningún momento el ejercicio de la violencia para defender un derecho, ¿eh? Para nada. Es irracional. Es algo primitivo, compañeros. Lamentablemente, en nuestro país llevamos muchísimos años con una violencia generalizada. Y lamentablemente, poco a poco nos estamos acostumbrando. Y eso no es correcto. No es correcto que yo me acostumbre a que me asalten en el camión. No es correcto que yo me acostumbre a que pueda haber un robo. No es la idea, compañeros. Pero bueno, nos estamos acostumbrando a el conflicto, a la problemática, a la situación de riesgo. ¿Se entienden, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, estos son algunos puntos en particular. Después decimos lo siguiente, compañeros. Rápidamente verificamos este punto. La audiencia de conciliación es un espacio idóneo que garantiza a las partes que se encuentran ahí expresar sus emociones, expresar su situación en un tema, en una circunstancia de igualdad de condiciones. Nadie se encuentra por encima. Nadie es más que la otra persona. Hasta el mismo lenguaje que utilizamos en un proceso jurisdiccional. Su señoría. ¿Por qué decimos eso, compañeros? ¿Qué es más la persona que se encuentra enfrente? Es un término arcaico. O sea, ni por costumbre jurídica tendríamos que decirlo. ¿O es correcto decir así sus señorías? Pero bueno, es una percepción, compañeros. Es una circunstancia que lamentablemente nos acostumbramos a sentir eso. Y si se fijan, ¿cómo se encuentra juez en una sala de audiencia? En una posición superditada. Prácticamente se encuentra por encima porque representa que el juez es el director y es el rector del proceso. Pero bueno, reitero el punto. Más que de derecho, compañeros, estos son temas de que nosotros tenemos que ser conscientes en que tenemos que cambiar de perspectiva de cómo se debe solucionar una controversia. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? En esas condiciones vamos a negociar. ¿Qué asuntos son conciliables? Pues bueno, en materia agraria, lo referente a las tierras, lo referente a los contratos derivados del arrendamiento de estas tierras, contratos parcerarios, contratos referentes con la parcería de ganado, la compra de semillas, y bueno, tantas cuestiones que se pueden plantear en el campo y la solución por esta vía. ¿Recuerdan que ayer, compañeros, revisamos cuando analizamos la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversia, el tema de los medios alternos en los pueblos y comunidades indígenas? Hasta cierto punto también se requiere mediadores y facilitadores especializados en estos temas. Los conflictos agrarios llegan a ser conflictos muy complejos, compañeros. Llegan a ser conflictos muy difíciles. Y bueno, yo creo que si aprendemos a dialogar, podemos encontrar una solución
a las controversias. ¿Se entiende, abogados? Bien. La materia, mercantil. El tiempo es dinero. ¿Y qué queremos nosotros en una controversia, abogados? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué pretendemos en particular? Solucionar los conflictos. En materia mercantil, si yo no resuelvo una controversia con un proveedor, pues pierdo clientes. No tengo la mercancía que necesito. No puedo surtir a mis proveedores. Entonces, mientras yo encuentro una solución expedita a las controversias en materia mercantil, pues hay que trabajarla. Hay que luchar porque estos contenidos se logren, compañeros. Y sobre todo, ayer comentaba también, no me acuerdo si está por aquí presente ahorita, no me acuerdo si eras tú, Isela, o quien comentaba el tema referente a a promover iniciativas para que el Congreso, pues de alguna manera, trabaje sobre estas leyes especializadas en los medios alternos de solución de controversia, ¿verdad? Y bueno. Sí, profe. Ok, la materia civil. A ver, póngame un ejemplo usted, compañera, abogada Isela. Ayúdeme con un ejemplo en materia civil donde se pueda resolver a través de medios alternos, por favor. Ah, pues la verdad también es muy común, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía, yo creo que es lo más común, el de la guarda y custodia de los niños. Uh-huh. Y las convivencias. Yo también de repente me toca ir a los juzgados, y igual, o sea, el de una amiga, su divorcio, y es un expediente gigantesco, pero es tan mala la situación, tan desgastante, que ellos no se dicen ni siquiera hola a los padres. Y entonces, o sea, no entiendo de verdad, porque aquí, como dices, los niños deben ser la prioridad, y a veces ellos se ven con el orgullo, con todo lo que se han ofendido, y muchísimas cosas, se olvidan de todo eso. Entonces se empeñan en ganar, pero ya ni siquiera piensan lo demás, qué es lo mejor, porque pues, los dos tienen obligaciones. Y ella le demandaba, obviamente, pues una cantidad, ¿no? Y entonces él también, cuando le tocó comparecer, él también dijo que ella trabajaba, que ganaba tanto y etcétera. Y bueno, o sea, se dan con todo. Y yo me parece que este es de lo más desgastante. Y si hubiera así, que tuvieran ellos, tal vez que se difundiera más la figura del conciliador, yo creo que sería ideal. Ok, y a lo mejor también plantear en nuestra carrera un poquito más de temas referentes con medios alternos, y sobre todo también tratar de que nosotros podamos encontrar una solución a través de esta vía, ¿verdad? Ajá. Sí, la verdad es que sí. Yo no conocía, no tenía idea de que existía todo esto. No, y es importante. La verdad es que estoy muy sorprendida y sí, es muy grato saber que existe. No, y sobre todo, compañera, pues en gran parte ese es el ejercicio del abogado del siglo XXI, el tema de encontrar soluciones. Ajá. que beneficien a las partes a través de los medios alternos, ¿verdad? Ok. Sí, que faciliten, claro. Voy a plantear un tema referente a un juicio sucesorio y verifiquen también cómo aquí se encontró una solución a través de los medios alternos. Ahí les va. Son tres hermanos. Únicos y universales herederos de la totalidad del patrimonio de su madre. ¿Sale? Ok. El problema que había un hermano que se creía que tenía que tener un poco más de participación porque él consideraba que sus otros hermanos menores pues no deberían participar en la misma proporción de él como mayor. Entonces era una situación desgastante porque inclusive el abogado de este hermano impugnó de inoficioso el testamento señalando que la madre se encontraba un poquito mal de sus facultades cuando elaboró el testamento. Imagínense, compañeros, imagínense llegar a ese punto, a ese nivel de rompimiento familiar por el tema del dinero. Qué horror. O sea, eso es ese punto en particular, compañeros,
que esta persona se creía tener un poco más de derecho. Y hasta cierto punto, cuando el asunto se estaba tramitando, pues, estos dos designaron a un albacea como representante de la sucesión, e inclusive ni siquiera fue entre los herederos. Se nombró a un tercero, que en este caso, si no más recuerda, era un hermano de la señora, que no participaba en nada en la sucesión, ¿no? Pero él era el albacea porque se fue designado por estos dos hermanos. Y este tercer hermano, pues, presentó un interventor para que revisara la actuación de este, del albacea. O sea, vean la ensalada familiar que estamos generando, compañeros, Le estoy hablando que ya llevan 5 años en este juicio, en lo que de verdad no han avanzado en absolutamente nada. Cuando apenas empieza a avanzar, siempre se promueven incidentes y demás cuestiones que no ayudan a que esta controversia avance. La realidad es que la madre les dejó en partes iguales en su testamento, pero bueno, esta fue la situación. Después de años de juicio, el señor falleció. ¿Y saben qué es lo peor? Que como no tenía hijos, al final de cuentas, su patrimonio que le correspondía a este, del 33.33%, incrementó el patrimonio de estas personas. Fue un juicio como los otros dos hermanos, sí. Fue un juicio como de 6-7 años, compañeros. Y después del todo, ¿qué se ganó, compañeros? ¿Qué se logró con esto? ¿Qué se logró con tantos años de desaveniencia? Pues el abogado cobró. Bueno, pero la vida. Pero imagínense que a lo mejor, pónganse a pensar, compañeros, que a lo mejor gran parte de la enfermedad que le dio a este señor, pues se provocó por esta problemática, ¿no? Por ese desgaste, sí. Ese desgaste. Cansan los problemas, compañeros, cansan. Claro. Desgastan. No es lo ideal. Para vivir no es lo ideal. Entonces se trata de que lleguemos a esa conciencia, compañeros, y ese elemento de voluntariedad para que nosotros tratemos de encontrar soluciones que beneficien a nuestros representados. ¿Sale? ¿Vamos bien? Simplemente este señor debió haber respetado la decisión de su madre, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. Ok, compañeros, seguimos con la materia familiar. Ya Isela me comentó un caso en particular. ¿Vamos bien? Ok, ¿algún otro caso que me pueda plantear abogada Martínez? En materia familiar, en la cual se encuentra involucrado un medio alterno de solución de controversias. Sí, profe. Sí, la escucho, ¿eh? Sí, la escucho. Sí, profesor. Probablemente también sería el caso de alguna vivienda, por ejemplo, ¿no? Cuando entran en pleito los hermanos, cuando fallece intestado, cuando fallece y no hay un testamento de por medio, ¿no? En este caso que usted comentaba, sí había un testamento, pero también puede suceder que no lo haya y ahí causa ya conflicto entre la familia, porque no lo hay, no hay un testamento y entonces empiezan a discutir quién se queda con los bienes. Ok, que recordemos las reglas del derecho sucesorio. En este caso hablamos de que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos.
Y como usted señala, abogada, si habiendo testamento no se respeta la voluntad del de cuyos, ahora no habiendo compañeros, olvídense, es un tema de aves de rapiña, ¿eh? ¿Vale? Y un desgaste familiar que totalmente acaba. Me acuerdo que hay un programa en Discovery que se llama algo así como, ¿cómo se llama? Como de asesinatos de millonarios, no sé qué pasa. Pero bueno, son familias, compañeros, que de pronto uno ve que viven en todo el glamour y cuando se tiene que hablar de dinero, compañeros, se destruyen, pero como los peores enemigos, ¿eh? Y lamentablemente... O por el seguro de vida, ¿no? También se... ¿Desde cuántos se casos no hay de... Creo que la abuela, la mamá y la nieta, sí. Las viudas negras, ¿no? Que cada una se encargó de descabecharse a su respectivo marido, ¿no? Sí. Entonces, imagínense, compañeros. Pero bueno, tremenda situación. Muy bien. Ok, muy bien. Abogados, siguiendo con esta temática, pues también encontramos el tema de la participación de los medios alternos, pues en materia penal. Ya vimos que en materia penal tenemos una ley especializada que vamos a denominar nosotros con el nombre de Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversia en Materia Penal. Y encontramos aquí la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, ¿sale? Entonces, en materia penal, pues prácticamente estos temas ya se encuentran un poco más superados que en otras materias. ¿Verdad, abogados? Ok, y nosotros ya estudiamos cuándo son los requisitos de procedibilidad de los medios alternos de solución de conflictos. También tenemos la posibilidad de tramitar estos en materia laboral. Sobre todo con la última reforma que les hice mención, la sesión, si no mal recuerdo, de hace 8 días, cuando nosotros referimos que, en este caso en particular, a partir del 1 de mayo del 2019, nosotros tenemos una fase de conciliación obligatoria. Yo no puedo iniciar una controversia sin antes agotar el tema de la conciliación. ¿Se acuerdan que yo lo revisamos, compañeros? Y ustedes mismos me comentaron que consideraban que esta reforma era benéfica porque iba a solucionar muchos conflictos que actualmente se encuentran atorados en la materia laboral. ¿Sí recuerdan que lo vimos hace 8 días, verdad? En particular, cuando hablamos los conflictos en otros medios de solución de controversia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Tenemos también, por supuesto, ¿cómo finaliza la conciliación? Pues bien, con un acuerdo total cuando se llega a un convenio que se cumplimenta en su totalidad. Abogada Viridiana, por favor, dígame cuáles son los efectos de un acuerdo que se cumple en su totalidad. Pues lo que está en controversia pues quedó resuelta para ambas partes, fue satisfactorio para ambas partes. Ok, ¿y cuáles son sus efectos? ¿Cumplimiento? ¿Ejecución? De una... sentencia ejecutariada, profesor. Ajá, o sea que... Está una sentencia ejecutariada. ¿Sale? Una que se cumple en su totalidad, ¿sale? Ya no hay más que discutir, es la verdad legal. El acuerdo que lleguen aquí en su totalidad, pues tiene esos mismos efectos. No hay más. ¿Sale? Muy bien. Ok. Y si el acuerdo se cumple, no en su totalidad, sino en parte, ¿qué va a pasar, abogados? Pues puede ser lo siguiente. Lo que reste, podemos continuar con la celebración de un nuevo mecanismo alterno. O también puede ser el caso de que sigamos por la vía ordinaria, ¿sale? Lo que no se haya cumplimentado aquí, vamos a continuar nosotros en la vía ordinaria para dar una solución a la
controversia. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Ok. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros. La constancia de no acuerdo. A ver, este es un tema importante, compañeros, porque es un documento que se va a expedir en los centros de conciliación en materia laboral. Abogada Isela, dígame, ¿qué debo de acreditar yo de acuerdo a lo que hemos mencionado y analizamos en esa clase en el tema de la justicia laboral? Si yo quiero presentar una demanda, ¿qué debo de acreditar como base de la acción? La relación laboral. Bueno, ahorita tenemos eso, pero en el nuevo procedimiento laboral, si yo quiero demandar, ¿cuál va a ser mi base? ¿Cuál va a ser el documento que me va a permitir que yo continúe ante un juez laboral? ¿El contrato? La conciliación. Es la constancia de que ya acudiste a una a un medio alterno de solución. Ajá, no, a un medio alterno de solución. Que eso sería lo ideal, ¿verdad? No, ya está en la ley que tú debes de llevar, haz de cuenta que antes de presentar tu demanda, lo primero que debes de llevar es que ya tuviste... se te ofreció. Ajá, que ya se te ofreció. Sí, ya te ofreció esa información. Constancia. Uh-huh. Ya te dieron una constancia y ya con esa constancia vas ya a estos lugares ya para hacer tu demanda laboral, pero ya con esa, exactamente, ya con tu constancia. O sea, ya acudimos a la vía jurisdiccional laboral, ya acudimos, ¿eh? Sí. Si no se encontró una solución, entonces ya acudimos. Pero mi documento base de la acción, como comentó la abogada Martínez, es la constancia de no acuerdo, ¿sale? En gran parte, la idea que se está planteando es de que muchos de los juicios inicien con una fase preliminar de celebración de un medio alterno de solución de controversias. Eso es lo que se pretende. Ojalá realmente logremos que muchos juicios obliguen con antelación a celebrar un medio alterno, y si no llegamos a una solución, ahora sí, continuar por la vía jurisdiccional. En Estados Unidos, compañeros, hay un tema importante. Inclusive lo mencioné la clase que verificamos sobre el análisis de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversia. La posibilidad de que nosotros tengamos la existencia de facilitadores privados. Compañeros, eso es lo que buscamos nosotros ya. Lo que queremos es personas especializadas en la tramitación de estos mecanismos alternos. En Estados Unidos, a través de la justicia restaurativa, se solucionan más del 80% de las controversias de cualquier materia, ¿eh? Es decir, cuando alguien acude a un juicio, además de que cuesta dinero a abogados, de alguna manera, es porque definitivamente ya no hay ninguna otra solución que las partes pudieran haber acudido. Porque en Estados Unidos sí se recurre mucho a la justicia alternativa, a diferencia de nuestro país. Porque vemos juicios muy bonitos. Pero ¿sabían ustedes que un fiscal americano por mucho trabajará unas 10 audiencias al año? Por mucho, ¿eh? Y pregúntenle a un fiscal en México cuántas audiencias atiende en un mes. ¿A qué le ayuda que un fiscal conozca de estas audiencias en un año, compañeros? ¿A qué le ayuda que tenga poca carga de trabajo en el tema de llevar asuntos ante un juez? Porque sí tiene mucha carga, pero en otras instancias, pero no tanto ante un juez. ¿A qué ayuda, compañeros? Pues a que un asunto que lleve a juicio, compañeros, realmente se encuentra sustentado, realmente se encuentra garantizado. Ahora sí,
un efectivo CSI, compañeros. Ahí sí, ahí se opera toda una investigación criminal de a de veras, compañeros. Allá sí la tienen. Aquí, desgraciadamente, compañeros, pues no la tenemos. Lamentablemente no la tenemos. No tenemos una investigación profesional por parte de las fiscalías. No tenemos policías de investigación realmente preparados para el nuevo sistema acusatorio adversarial. Entonces, compañeros, pues cómo aspirar a esto, ¿verdad? ¿Cómo aspirar a que seamos un país que esté educado para encontrar una solución a controversia a través del diálogo, a través del perdón, a través de la comunicación? Está un poquito complicado, ¿no? Muy bien, abogados. Rápidamente. Entonces ya vimos la importancia de la constancia de no adeudo, compañeros. Muy bien. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los efectos del acta de conciliación? Como tal, es lo que se va a tramitar cuando se ventila un mecanismo alterno en otras materias que no sea la penal. Lo mencionó usted, dice la creo. ¿Cuáles son los efectos de una cosa juzgada? Esos son los efectos que va a tener esta vía. Y se presta al mérito ejecutivo, a la solución adecuada, a la solución profesional de las controversias. Bueno.